Bien, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos. Es una alegría enorme, un gusto enorme, un placer. Es la primera vez que yo vengo aquí a Cosquín, a este escenario gigantesco por donde han pasado monstruos. Y les cuento a aquellos desprevenidos que no me conozcan, que creo que son todos los que están acá, ¿no? Bueno, que lo mío tiene que ver con el humor, pero fundamentalmente tiene que ver con la música. Y ya sin pérdida de tiempo, voy a comenzar la parte cantable cantando una canción. Bueno, y acá ustedes van a tener oportunidad de participar. Mira la cantidad de gente que hay. Van a tener oportunidad de participar con la misma alegría que tienen todos, haciendo un coro muy divertido que dice así. Le va a encantar este coro. Dice el coro. Dice, ¿no? El coro, dice. Piri pi 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 pi. Nos vamos a divertir como locos esta noche. A ver cómo sale el coro entre todos, ¿eh? Y piri pi 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 pi. ¿Sabes qué? Me gustaría que lo de la fila uno ahí hagan el ping. Ahí como queda. Va de nuevo el coro. Piri pi 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 pi. A ver, las mujeres solas. Y piri pi 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 pi. A ver, los hombres gallardos y bravíos, vamos. Piri pi 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 pi. 11 agujeros tenía la flauta de Bartolito. 11 agujeros tenía la flauta de Bartolito. Tapaba 10 con los dedos y el último con el piri pi 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 pi. Otra más. Piri pi 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 pi. Cuentan que fue monaguillo del templo de San Benito y a la hora de dormir solía tocarse el piri pi 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 pi. Everybody now. Piri pi 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 pi. Por tener mala memoria desde chico el Bartolito, para recordar las cosas se hacía un nudo en el piri pi 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 pi. Las mujeres. Piri pi 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 pi. Todos recuerdan el día que Bartolo pega un grito por orinar en la plaza. Un perro le mordió el piri pi 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 pi. Los hombres. Piri pi 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 pi. Hoy tan bravo, oye. Ya la canción se termina, la canción de Bartolito, y el que no haga fuerte el coro se le va a arrugar el piri pi 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 pi. Más ligero. Pi 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 pi. Con palma. Pi 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 pi. Vamos que va. Pi 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 pi. Que se quema. Pi 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 pi. Venga. Anda. Hey, monstruo. No te mueras nunca. Traten de no descontrolarse. Qué público, ya están como enardecidos hoy. Qué lindo, qué lindo ver, no sabe lo lindo que estar aquí y ver toda esta cantidad de gente que hay acá. Che, a ver, miren, ¿sabes lo que me gusta también? Vos sos sincero, la cantidad de mujeres presentes que hay. No sé quién organizó esto.
No sé quién lo organizó, pero bien, ¿eh? A ver, levanten la mano las mujeres, levanten la mano. Levanten las dos, así, así más. Déjenlas ahí arriba. Los hombres ahora, hagan un trabajo de cervicales así. Y mira lo que es esto, mira. Es un hervidero. ¿Sabe qué? Si me permiten, le voy a dedicar un tema a las mujeres. ¿Sí? Bueno, si quieren aplaudir, aplaudan, ¿viste? Pero apurémonos, ¿viste? Bueno, ¿sabes qué? Estos últimos meses a las mujeres las estuve estudiando y llegué a la conclusión que hay tres tipos de mujeres nada más. Todas las que están acá entran dentro de estas tres, y paso a describir. Hay un tipo de mujer que le encanta cocinar, ¿viste? Disfrutan preparando y ofreciendo un plato de comida. Y este le viene, ¿viste?, de familia ya, ¿viste?, en el ADN. ¿Viste que es como una tripita retorcida que cuelga? No, tía, no, eso es otra cosa, no. ¿Por qué? Porque la madre era experta cocinera y la abuela tiene una estatua de bronce con una fuente de ravioles en la plaza. Me gustaría que levanten la mano las mujeres que realmente les gusta cocinar. 24. Y es un buen número, te digo. Los que tengan una en la casa, que la guarden en un frasco, ¿viste? Porque ya está en vías de extinción. Hay otro tipo de mujer que no le interesa el tema de la cocina, andar preparando extraños platos, vaya a saber para quién. Capaz que ni se lo agradecen. Es más, no tienen cocina en la casa. Me gustaría que levanten la mano las mujeres que en el fondo no les gusta cocinar. Upa, epa, eso. Paliza tenemos acá. Y hay un tercer grupo. Es esa mujer que pasado el tiempo, ya viste, media las cansadas y empiezan recién a curiosear con el tema de la cocina, viste. ¿Y estas hornallas para qué son? Se empieza a comprar libros de cocina de apuro, viste. O esos fascículos coleccionables, cocina moderna para la mujer fácil. No, al revés. Bueno. Y empiezan, viste, a ver esos programas de televisión, esos programas de cable, ¿no? De cocineros, de chefs, de esos de gastronómicos, viste. De todos colores, chefs de todos colores, viste. Chinos, japoneses, monjas, enanos, de todo. Y ya se le empiezan a mezclar las recetas. Ya se le empiezan a entrever los ingredientes, o lo que es peor, reemplazan ingredientes que le faltan por cosas parecidas. Y transforman ese acto maravilloso de ofrecer un plato de comida en un acto peligroso. Se lo toman como un hobby. Me gustaría que se animen las mujeres que así tardíamente empezaron recién a aprender a cocinar. Levanten la mano. Una, dos, tres, cuatro, de al fondo, cinco, seis, buscamos el siete. Bueno, a ellas les voy a dedicar esto que lleva por título El hobby de Natalia. Sé que la gastronomía, Natalia, te ha poseído. Tantos libros has leído que empezaste a desvariar. Solo quise estimularte, es tu hobby, no lo niego. Y humildemente te ruego que no me cocines más. Por las gambas al ajillo, del susto casi me internan. De quienes eran las piernas nunca quise averiguar. Y por las bolas de fraile, que me comí tan contento, varios curas del convento vinieron a reclamar. El calzón napolitano estaba rico, lo aseguro, aunque el elástico duro jamás lo pude tragar. O la sorpresa al servirme, niño envuelto con arvejas, que saltó de la bandeja y me pateó el maxilar. Por eso, tranquilízate,
Baja el cucharón caliente, sé lo que tenés en mente y deja de amenazar. Ya te lo tengo aclarado y escucha, mi linda Nati, que para el pene Rigatti nunca me vas a agarrar, que el disco bamba, nunca me vas a agarrar. Salvo el camino que va invadiendo el compás. Vamos, mamacita que viene y va y cosa rica que llega. Esa música tiene de con compañeros de que no ella. Y esa música se dice, bueno, ellos se lo saben. Pero no solo acá en Cosquín, sino en toda Córdoba. Che, no sabía. Hombre, que se acomoden todos ahí. No sabía que le gustaban tanto los boleros. ¿Hacemos otro? Total, para la vida que llevamos. Bueno, vamos a hacer un bolerito que tiene que ver con un acto del hombre, una acción del hombre. La acción de besar, el acto del beso. No les conozco las costumbres a ustedes, pero ¿ustedes son de besarse en lo cotidiano? ¿Son de besarse? A ver, se besan entre todos. Todos se besan. Mira, dos muchachos se agarraron fiero en el fondo. Bueno, vamos a este bolerito que lleva por título Cuando te beso. Y ustedes me van a dar la mano en la parte rítmica, haciendo la famosa, ¿viste estos instrumentos del trópico, del Caribe, cómo se llaman? Maracas, correcto, maracas. Pero vamos a hacer maracas profesionales. Todos, y cuando digo todos, son todos. Ponen las manitas, todos mucho. Allá al fondo, allá, lo estoy viendo. A ver, señor director, enfoque el público. Y ahí está, mira. Esta es la posición 1. Vamos a la posición 2, que es darle la forma a la maraca. Bien, bien, bien. Muy bien, señora, muy bien. Ah, usted ya es así. Bueno. Con las manitas y maraca van a poner los dientes juntos, los que tengan. Los labios separan a la distancia de un dedo y hacen esto, mirá. Traten de coincidir el movimiento de las manos con el chiquichique acá. ¿Van a hacer las maracas? Entre todos. 1, 2, 3 y... ¿Puede creer que una señora sea así, viste? Parecía que estaba enterrando un hueso, viste, bueno. Vamos entonces con este bolero. Cuando te beso. Y las maracas increíbles, coscoínas. Y... Cuando te beso, recorro todas tus papilas gustativas. Cuando te beso, percibo el raro amargor de tu saliva. Cuando te beso, siento ese gancho entre tu puente y tu corona. Encuentro que ese perejil no te abandona. Siempre agarrado al paladar cuando te beso. Cuando te beso, noto el frenillo ortopédico en tus dientes. Cuando te beso, siento el raspón de tus colmillos provincetes. Cuando te beso, distingo ya tus premolares por el sarro. El viejo olor a vino tinto y a cigarro, aromas de ajo y cebollín, cuando te beso. No me asombra que al besarte, agüita, después del extravío, puede encontrar en tu boca, mamita, ese chicle que era mío. Y repiten el coro todos, ese chicle que era mío, con toda la polenta, ese chicle que, con mucha sabrosura, ese chicle, era un bazooka de los grandes, herencia.
fantasía de mi padre. Ese chicle. Y mastique, 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 mastique. Ese chicle que. Y no le escupas en la alfombra. Ese chicle que era. Enera termina y aplaude. Oh my God. Me gusta el asado con cuero. Me gusta el chivo serrano. Pero me gustan al pedo porque soy vegetariano. Eso. He sido pastor de cabras. Me echaron por inmoral. ¿Quién habrá ido con el cuento si ninguna sabe hablar? Que ve larga, que ve corta, la ortografía es amarga. Que ve larga, que ve corta, la ortografía es amarga. Si vaca va con ve corta, ¿por qué la del burro es larga? Vamos a ver. A mí me gustaría que levante la mano aquellos que sean de alguna provincia de Cuyo. Levante la mano. Ajá. 6. Bueno. A ellos les voy a dedicar. Bueno, a todos los mendocinos, sanjuaninos, ¿viste? Puntanos. Gente de Santa Cruz. Bueno. Vamos a hacer una cueca. ¿Les gustan las cuecas? Vamos a hacer una cueca. ¡Esa! Vamos a hacer una cueca y ustedes en la cueca, ojo, van a hacer un coro, ¿ves cómo anda de la gola? Vamos a practicar la gola todos. Oh. 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 Lindo, Corillo, ya te has visto, estamos mejor ahora, ¿viste? ¡Vale, cueguita! ¡Coro! ¡La, la, la! El corito es así. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, 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 la! Bien facilito, bien criollito. El coro. Y la la la, la la la, la la la. Y largamos nomás. Vi de bailar las mozas en la enramada. Vi de bailar las mozas en la enramada. Qué calientes que están las empanadas. La la la, la la la, la la la. Esa gorda que baila y alza las patas. Esa gorda que baila y alza las patas. Le asoman los bigotes de la alpargata. ¿Eh? Esa. Muy contento el abuelo viendo a Marieta. Muy contento.
contento el abuelo, viendo a Marieta, se le puso grandota su primer nieta. La la la, la la la, la la la. Bueno, cuando canto mis canciones, cruzo una pierna con otra y se me quedan colgando los tientos de mis ojotas. La la la, 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 la la. Toma. Oh, qué Billy. Qué lindo.